2018, ya saben que tenemos el 2016, 2017, ahora es el de 2018, año que viene, año que se va a hacer DIY para el regreso a clases y sobre todo que les ayude con unos tips que yo les he dejado. Y si te gusta tanto este video, espero que me dejen muchos likes y si quieres ayudar a más compañeritos, a más amiguitos tuyos en el colegio, puedes compartirlo porque de esta manera harás que el video lo vean muchas más personas y podremos hacer muchos más videos de regreso a clases. Comparte ahí abajo donde está esa flechita, así, está como para la derecha. En esa flechita vas a compartir en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y llegar así a esas almas en pena que quizás están a punto de perder las clases, a punto de perder los exámenes, las lecciones, porque no tienen idea de cómo aprender nuevas técnicas. Así que ayuda a alguien que no se quede de año en este 2018. Y algo pero muy importante es que no se olviden dar clic en esa campanita que anda por allí que te va a indicar. Cada vez que yo subo un video vas a ser uno de los primeros y así pueden dejar comentarios, darme ideas, porque yo los primeros comentarios los leo y les suelo contestar dejándole corazoncitos a todos ustedes. Y porque ustedes lo pidieron, aquí lo tienen. Oh, sí. Este primer tip es para mantener todos tus archivos bien organizados en el escritorio a primera vista. Lo que vas a hacer es abrir Illustrator o Word y vas a crear un archivo de forma horizontal. Le vas a dar color a la hoja y luego vas a crear recuadros dependiendo de cuántas categorías quieres organizarlos en el escritorio. Yo elegí 4, pendientes extras, no olvidar, trabajos, tú puedes poner el que tú quieras. Y luego vas a cambiarle el color si es que es de tu gusto. Luego lo guardas como, guardar como, PNG y el nombre que tú quieras. Esa imagen lo pones como fondo del escritorio y ya. Cada vez que abras tu computadora te vas a dar cuenta cuáles son los trabajos correspondientes que debes de realizar en ese día. Y así no te vas a perder ningún trabajo, ninguna imagen porque tienes todo organizado por sección. Puedes organizarlos por materias, por proyectos. Es una manera muy fácil de organizar tus pendientes para que no se te escape ninguno. Ahora vamos con este DIY. Vamos a hacer una carpeta archivador con cartón gris. Este cartón gris está cortado en medida de A3. Yo voy a cortar mi papel de regalo, que es este, 4 centímetros más que el cartón gris, que es A3. Todo el contorno tiene 4 centímetros más. Corté 2 pedacitos de este mismo tamaño y los pegué en el cartón gris muy bien y lo pegué con goma en barra porque sale mucho mejor. Vamos a tener 2 iguales para la parte de adelante y la parte de atrás. Ahora con una cartulina de otro color vamos a cortar un pedacito del mismo tamaño del A3 y vamos a ponerle goma en la parte izquierda y derecha excepto en la de en medio para que se pueda doblar. Ahora vas a hacer presión para que se vea mejor como una carpeta archivador. Con otra cartulina vamos a hacer estos dobleces como acordeón para que la carpeta archivador se pueda abrir. Hacemos 2 del mismo tamaño y la
pegamos con goma silicón. Luego lo cierras muy bien. Ya tenemos nuestra carpeta archivador para que puedas poner dibujos, cualquier tipo de lección u hojas importantes que necesites llevar. ¿No te parece tan linda esa carpeta para que la puedas llevar? Dale like si es así. El tip que más me gusta, porque vamos a aprender un texto pero sin leer. Solo tienes que ir a un texto del internet, sombrearlo todo lo que quieras leer, darle clic derecho, habrá voz y luego escuchar o hablar. Si no está activada esta opción, puedes darle clic derecho, luego pones añadir a pista de voz, cambias el nombre de Alex por Mónica, porque Mónica nos habla bien el español. Sí, ahora puedes hacer cualquier cosa y Mónica es la que va a estarte leyendo el texto que tú no querías leer. Vas a ver cómo es. ¿Sabes cómo transmitir energía positiva a otras personas? ¿Te ha pasado que cuando terminas de hablar con una persona que no hace sino quejarse de sus problemas, terminas agotado, como si te hubiera absorbido toda tu buena energía? Sin necesidad de estar cansándote las vistas leyendo. Vamos a hacer nuestra cartuchera o portalápices portátil. Necesitas este tipo de cartón, que es cartón prensado, le llaman. Lo vas a separar en 5 caras diferentes de la misma medida, pero las 3 primeras caras no las vas a cortar, sino que le vas a pasar solo el estilete por encimita para doblarlas. Y las 2 últimas sí las vas a cortar para que sean las caras de los extremos. Vamos a cortarla por la mitad porque no queremos un portalápices tan grande. Ahora vamos a escoger estos velcros que yo los corté muy finitos, del mismo tamaño de los filos de la caja. Y vamos a pegarlas en los dos lados y también en las caras internas, pero en los filos. Y ya tenemos nuestra cajita portátil. Vas a poder despegar y pegar cuantas veces tú quieras. Ahora vamos a decorar cara por cara. Sentí que era necesario hacer una cara tipo corcho para poner todos los apuntes que queramos no olvidar. Y en otra cara también puse los necesarios post-it para ponerlos en los cuadernos. En otra cara pinté también con pintura negra. Esto va a ser nuestra cara pizarra porque vamos a poder escribir con crayones y también lo vamos a poder borrar si es que tú quieres. La otra cara me pareció hacerla tipo pizarra acrílica, por eso que corté un pedazo de acrílico del mismo tamaño de nuestra cartulina y le puse unos topecitos de foaming para que no se pegue junto con la hoja. Le decoré con washi tape al contorno y ya tenemos nuestra pizarra acrílica. Por dentro la decoré con foamings de colores. Y en la cara última de la pizarra, que era importante también poner como un tipo sobrecito con nuestros clips y dejar la parte de arriba para pizarra y escribir lo que tú quieras. Y ya tenemos nuestra portalápices portátil, llevarla y traerla cuantas veces tú quieras. Y lo mejor es que la puedes guardar en cualquier carpeta y utilizarlas en las clases. ¿Qué te pareció esta idea? Déjamelo en los comentarios. Con este importantísimo tip. Es para aprender lecciones mucho más rápido. Vamos a leer un texto que debas de aprenderte y vamos a leerlo pero grabando nuestra voz. El conferencista Victor Coopers identifica la única clave de la felicidad: que nadie llegue a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz. Esta frase es la favorita del holandés. Puedes grabarlo desde tu celular, puedes grabarlo desde un MP3, desde la computadora, desde donde tú quieras. Esto es recomendadísimo para que tus lecciones se aprendan mucho más rápido porque tu voz hace que tu cerebro capte mejor, porque te estás escuchando a ti misma. Incluso repítelo tantas veces para separar las ideas principales en una agenda hasta aprendértelo. Haz la prueba. Puedes escuchar desde el celular mientras estás haciendo tus actividades, mientras estás arreglando la maleta. Ah, pero por cierto, no te olvides de los audífonos. Ahora lo que haremos es un separador
de hojas que también nos va a servir como una cartuchera. Solo debes de tomar una cinta elástica, lo vas a pegar con gomita, una goma resistente, y luego vas a cortar un fomix del tamaño de tus plumas. Luego vas a cortar otro pedazo que va a ir nada más por la mitad del que ya cortaste, pero este va a ser un poco más largo porque tiene que envolverse desde la parte de atrás. Esto es para hacer una especie de bolsita para guardar nuestras plumas, lápices, cualquier bolígrafo que quieras utilizar normalmente. Y también puedes usarlo para separar las hojitas por donde te quedaste. Este tip es un básico de la vida, yo lo he utilizado en muchas ocasiones. Cualquier cosilla que tengas por ahí por hacer, debes de escribirla en un post-it. Cualquier cosa que tengas pendiente, lo escribes ahí y lo vas a pegar detrás de tu celular, porque sabemos que el celular donde nosotros vamos, él está ahí. Y así, mientras estés leyendo el correo, mientras estés viendo videos de gatitos graciosos o quizás un video de la NASA, cuando cojas tu celular te vas a dar cuenta que, oh por Dios, no has hecho tus actividades pendientes y debes ir corriendo rápido a hacerlas. Acaban de ver el video de regreso a clases 2018, que de verdad espero que les haya gustado porque lo hice con mucho cariño para ustedes, para que los apliquen. Y pues si fuiste una de las 10 personas que escribieron en el video anterior de Slime, no se imaginan lo que pasó, casi me quedo así. Pero. Y como es de costumbre, al final del video vamos a mandarle los 10 saluditos de las personas que comentaron primero en el video anterior. Mariela Guerrero, Nayeli Riz. Otro saludito para El Mundo, María Lías. Gracias por tu mensaje, Bami Flores. Otro saludo para Valentina León. Gracias por dejar tu comentario, Cassandra Lesney. Para Linda Espinosa, Marbella Díaz. También para Tita Aracha. Saludo para Gabriela de León. Saludo Suse Aguilar. Luisa Malagón. Monse Bedoya. Uy, creo que me pasé de saludo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si tú también quieres ser uno de los primeros saludos que van a aparecer aquí en el próximo video, debes dejar un comentario muy rápido antes de que alguien se te adelante. Ahora sí, espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden de compartirlo con otras personas para que también apliquen esos tips. Si quieres ver otro video de estos, déjalo abajo. No te olvides de darle el infaltable like y también darle click a esa campanita, que es la que te avisará cuando yo suba el próximo video. Y así no te vas a perder ninguno de los que vendrán. Espero que les haya gustado. Así que...